Con los ingresantes venimos trabajando desde el laboratorio sistemáticamente desde hace unos años atrás. Este año participamos en 3 de los encuentros en las clases presenciales y lo que hacemos es, de alguna manera, utilizar cuestionarios cuestionarios de autoinforme que administramos para conocer de los ingresantes distintos aspectos y características que nos ayudarán después a ajustar la enseñanza y la formación que ofrece la Facultad de Ingeniería a esas características de los ingresantes. Entre otras cuestiones, lo que analizamos o lo que intentamos indagar con estos ingresantes 2016 tiene que ver con la motivación con la que ingresaron en la universidad, algunas autopercepciones de sí mismos, es decir, cómo se ven ellos como estudiantes, cómo se ven ellos en relación a las habilidades sociales para hacer nuevos amigos, nuevos compañeros en este nuevo contexto. También indagamos sobre sus preferencias o intereses vocacionales, tratando de mirar si estaban relacionadas con el área de las ingenierías y si sus elecciones de carrera habían sido elecciones ajustadas o si no estaban todavía muy seguros. Y bueno, varios otros aspectos que fueron evaluados y analizados, y no solamente tomamos datos, sino que también intentamos devolverles a ellos, hacerles conocer algunos de esos datos para que puedan pensarse como estudiantes universitarios recientes que son en febrero y reflexionar sobre cuáles son sus fortalezas como estudiantes y cuáles son sus debilidades sobre las cuales tienen que trabajar y mejorar. El verdadero valor que tiene la información que recogemos no es la información, el dato en sí mismo, sino el uso que se puede hacer de ellos. Y en ese sentido, quienes mejor uso pueden hacer de esos datos son los docentes, que son los que diseñan las propuestas de enseñanza destinadas a estos estudiantes.